Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Donfeng. CIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. Nueva Dongfeng, Eolus I3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng, Drive Your Dreams. Andas acelerado, te sientes más irritable y alterado, te cuesta dormir bien. Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El teniente venezolano Ronald Ojeda ya está sepultado. Esta vez. La segunda vez lo sepultó la familia, porque la primera lo hicieron sus secuestradores y asesinos en una toma de Maipú bajo una losa de cemento. Fue enterrado por su familia en el cementerio Canaán, ese que se encuentra en la comuna de Pudahuel, a la salida de Santiago, donde se inicia la ruta 68 que lleva a Valparaíso. El presidente de la República hasta ahora ha permanecido en absoluto silencio ni siquiera una condolencia, aunque sea un mero acto formal, un sentimiento a la familia de una persona a la que él le otorgó la calidad de refugiado político porque Ojeda había probado que por razones políticas era ilegalmente perseguido. Una tesis indica que Ojeda habría, podría haber estado vinculado a algún tráfico de armas y Gabriel Boric no querría condolerse ante la muerte de una persona vinculada a ese delito. Pero sobre esta tesis, hasta el momento, no sabemos que haya ni siquiera algún indicio. Y la segunda tesis es que el asesinato es obra del ejército bolivariano de Venezuela, del que Ronald Ojeda formó parte, que fue un comando, porque le habría estado entregando información a la DEA norteamericana sobre las relaciones entre militares venezolanos y el narcotráfico. Eso de entregar información a la DEA no es ningún delito, ni siquiera una falta. Desde el primer momento, la familia de Ronald Ojeda puso a disposición de las autoridades los teléfonos celulares. Recordemos que el de Ojeda y otro más se lo llevaron los secuestradores y luego fueron encontrados destruidos. Y la familia abrió todas sus cuentas económicas, bancarias, todas. Registran esas cuentas poco dinero lo estrictamente necesario para vivir, con escasos movimientos, además. Ronald Ojeda trabajaba en una empresa pequeña, una empresa de seguridad, eh, instalaba cámaras de vigilancia, hacía otras labores. Su esposa tiene un modestísimo emprendimiento de belleza para mujeres. La esposa no tenía dinero para pagar el funeral. Recurrieron al gobierno solicitando ayuda, y en el gobierno no hubo respuesta, sino solo silencio en consonancia con el silencio de Boric. Privadamente, porque no quisieron contarlo públicamente, o sea, no quisieron contar su problema públicamente en los medios, la familia pidió ayuda, ayuda para la sepultura. Y fue la funeraria Iván Martínez, donde trabajan varios venezolanos, los que regalaron un ataúd y el servicio de carroza. Así ha terminado la vida de Ronald Ojeda. Sabemos algunos detalles nuevos de lo ocurrido. Lo primero. Se verificó lo que le contamos en la columna anterior. Todo se hizo, todo este operativo se hizo tal como lo indican los manuales de la inteligencia operativa. Un equipo chequeó el lugar, el edificio, observó el movimiento de los conserjes, verificó entradas y salidas, las rutinas, siguió a ojeda al objetivo, asegurándose que estaba en su departamento en el momento de la operación. Todo un trabajo que se llama, previo, que se llama de campo. El segundo equipo fue el operativo, el que entró con violencia al departamento en forma sorpresiva y lo sacó en calzoncillos, no tenía más ropa, en 40 segundos. Ni siquiera lo dejaron que se vistiera. 40 segundos duró toda esa operación. Mientras tanto, había un tercer equipo que resguardó todo el exterior para proteger al equipo operativo ante cualquier intruso, por ejemplo, la policía. Se estima que en este operativo, esa mañana, a las 3,15 minutos, participaron, imagínese usted la organización y el comando, 15 personas. Cinco disfrazados de la PDI. Cuatro que se bajaron del auto para secuestrar Ojeda. Uno se quedó con el conserje. Tres entraron al departamento de forma violenta. Un quinto se quedó como chofer del Nissan Versa Gris con balizas tipo PDI. Otros dos estaban en el exterior. Otro grupo estaba en un Hyundai. Y 10 de donde lo trasladaron hasta una casa en Lo Blanco, en la comuna de San Bernardo, después de hacer el cambio en la costanera norte. ¿A quiénes más se busca, además de estas 15 personas que no están identificadas? Se busca a los chilenos que habrían ayudado al comando. Ojeda trabajaba en una empresa de seguridad pequeña y trabajaba de noche. Tenía un turno, un régimen de trabajo, de cuatro días trabajados por cuatro días libres, siempre de noche. El día del secuestro era el primero libre. ¿Cómo lo sabían los secuestradores? Había información, tenían información. La noche del secuestro, en ese edificio, en la Avenida Independencia, había dos conserjes. Es un edificio grande. El diario La Tercera cuenta que uno de los dos conserjes desapareció justo entre las con 2,36 minutos y las con 4,03 minutos de la madrugada. O sea, justo en el momento en que se produjo el operativo. Y además, ese mismo conserje que desapareció, Días antes, luego de revisar las cámaras, se notó una actitud suya sospechosa. Y algo raro: Ángel C, de 17 años, estaba junto a Michael Villegas Rodríguez en las afueras del edificio, ahí en calle Independencia, cuando estos falsos PDI bajaron con Ronald Ojeda semidesnudo. Los secuestradores hicieron algo muy extraño: bajaron con él iban con casco, ustedes saben, totalmente con vestimenta de la PDI, con botas tácticas, y se detuvieron frente a ese Chevrolet que estaba detenido, mostraron ante ellos a Ronald Lojeda, de manera que los ocupantes de este vehículo lo fotografiaran, y lo fotografiaron una y otra vez, y luego lo subieron al Nissan Versa para ejecutar el asesinato. Los que estaban en este Chevrolet Sail, ¿Por qué lo fotografiaron? ¿Por qué Michael lo fotografió? Porque usted sabe, en un crimen normal, obvio, lo que pretenden los autores es dejar la menor cantidad de huellas posibles, o sea, que no los descubran. O sea, ¿para qué fotografiar si justamente lo que quieren es que no haya ningún registro de su crimen? Pero ¿para quién eran o son esas fotografías? Para él o los mandantes del secuestro con homicidio? ¿Y si es que lo iban a hacer desaparecer bajo una losa en un lugar perdido, era justamente esta la prueba de que ellos lo habían hecho tomando la foto cuando estaba siendo secuestrado? ¿Necesitaban entonces una prueba que ellos se lo habían llevado a los autores intelectuales a los que habrían ordenado esto o no? Todo esto tan planificado además tiene muchas cosas raras. Este ángel que entró en forma ilegal a Chile, que dice llamarse ángel, porque no sabemos cómo se llama, él dice yo me llamo ángel, y que dice tener 17 años, por lo que sería solo responsable de acuerdo a la ley penal adolescente, que tiene penas leves. Este ángel dice que no sabía nada de nada, que no sabía quién era su compañero Michael, el que estaba al lado de su auto, el que sacó las fotografías, que estaba ahí por casualidad. Michael. Se supone que abandonó ya el país. Es como si hubiesen querido entregar a este ángel de 17 años. Y de hecho, dejaron tantas pistas. Ángel y Michael, después de dedicarse a la fotografía, de estar en el lugar de la costanera norte, además, donde trasladaron a Ojeda y donde lo cambiaron del vehículo del Nissan Versa al Hyundai, después de todo esto pasaron a una bencinera. Todos sabemos que en la bencinera hay muchísimas cámaras, y fueron a echar benzina, tranquilamente. Incluso pagaron con tarjeta, o sea, dejando huellas del registro. E incluso, no tranquilos con esto, se dedicaron a acumular puntos. Para una operación de este tipo tan planificada, usted comprenderá que alguien antes llena el estanque del vehículo para no estar haciendo este tipo de cosas. Dejaron todas las huellas posibles. Todo esto es rarísimo. No hay consonancia entre la calidad, el nivel de la operación para secuestrar Ojeda y todos estos hechos posteriores. Ángel, el que dice que estaba ahí junto al que sacaba fotografías del condenado a muerte, dice, insisto, que estaba ahí por casualidad, de pavo, de pailón, de desprevenido. Y como les decía, este Michael, que es el otro, está relacionado con los piratas. ¿Y quiénes son los piratas? Una banda cuyo giro de negocio son los secuestros extorsivos y los asesinatos. Y hay otra persona con orden de detención, que se supone que ya salió de Chile, al igual que Michael, que se llama Walter Rodríguez Pérez. Este Walter Rodríguez Pérez está también relacionado con el tren Aragua. Y su caso es interesante. ¿Por qué? Porque este Walter Rodríguez Pérez trabajó para Tarek al-Aizami. Cuando era gobernador, ¿sabe de dónde? De Aragua, en Venezuela. O sea, ¿de dónde es el tren de Aragua? Y este El Aizami fue un poderosísimo hombre político del régimen de Nicolás Maduro. Fue ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional. En abril de 2020, ministro del Poder Popular de Petróleo y vicepresidente para el área económica de Venezuela, un hombre poderosísimo. A estos dos últimos cargos renunció por acusaciones de desfalco en relación con la empresa petrolera estatal de Venezuela que se llama PDVSA hace poco, hace un año, en marzo de 2023. Este, al no se sabe dónde está. Para este hombre trabajó el que, según la PDI, sería uno de los asesinos de Ronald o sea, de delito común, esto parece que no tiene nada. Naturalmente que hay que investigar más, pero aquí hay relaciones también, o hubo relaciones políticas. Y hay otra cosa rara. A Ojeda, desde la Costanera Norte, lo trasladaron en este Hyundai i10 hasta Calle Lo Blanco, en San Bernardo, en una casa muy expuesta, porque es una casa que está ubicada entre dos edificios de tres pisos. O sea, con mucha gente mirando desde lo alto, desde los, todos los sectores. ¿Y qué pasó cuando llegaron? Llegaron vestidos con los trajes de la PDI. Esto podría haber alertado a los vecinos. Entonces los que estaban en el, en el lugar, los cómplices, taparon con sábanas, con frazadas, a los falsos policías cuando ingresaron con ojeda. ¿Quiénes son esos cómplices que, están, que estaban ahí? Qué rara la forma de esconderlos. Nadie dice nada. Otra cosa rara. El cadáver de Ronald Ojeda fue encontrado en una toma donde viven venezolanos y haitianos. Las personas que estaban ahí prestaron ese lugar y vieron el entierro, obviamente, si se hizo ahí en el patio. Vieron la fabricación de la losa, de cemento. Pero de esas personas nada se sabe. No hay ningún detenido de esa toma que haya intervenido en ese lugar o por lo menos que lo haya prestado. Todo esto es muy extraño. Hasta el momento, además, nada se sabe de los motivos para asesinar Ojeda, ni quienes tienen interés en hacerlo desaparecer. Y no está descartado, obviamente, el móvil político, que la orden haya llegado de Venezuela. Todos sabemos que el tren de Aragua presta servicios, o, o sea, puede ser contratado para hacer estos trabajos, por usted, por mí, por cualquiera. Son personas que prestan servicios de sicariato. Por ejemplo, la muerte de un fiscal paraguayo, Marcelo Pecci. Es un fiscal que estaba investigando intensamente el crimen organizado en Paraguay. Estaba en Luna de Miel en Colombia y habría sido realizado su asesinato, porque fue asesinado en Colombia, en, eh, en Colombia por el tren de Aragua y contratado el tren de Aragua por el narco uruguayo Sebastián Marcet, quien estaría ligado a la poderosa organización brasileña, muy poderosa y muy peligrosa que se llama Primer Comando de la Capital. Y a propósito de esto, un paréntesis, un paréntesis chiquitito en toda esta historia. El director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, nuestra Fiscalía Nacional dijo hace pocos días que están investigando la presencia del Primer Comando de la Capital en Chile. El Primer Comando de la Capital tiene una forma actual que es tomarse las cárceles y operar desde las cárceles. ¿Quién es el jefe? Demos nombres. A ver, ¿quién es el jefe en Chile del primer comando de la capital? Juan Byron Natalie Santán, el Pelao, Santander, el Pelao. Está preso por varios delitos. ¿Quién más? Lucas Leonardo de Oliveira Santos. Es un brasileño condenado por homicidio. Y resulta que este Lucas Leonardo Oliveira Santos... En el año 2002, Chile lo iba a expulsar. Y ocurrió que la Corporación de Asistencia Judicial, que depende del Ministerio de Justicia, trató de impedir su expulsión. ¿Por qué, dijo? Porque él había llegado en 2007 a nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades. ¿Cómo lo vamos a expulsar? Dice. Y además que poseía arraigo familiar. No lo podemos expulsar. La Corte Suprema había ordenado la expulsión hasta que cometió otros delitos. Pero es increíble. Lo que hizo la Corporación de Asistencia Judicial. Hay más nombres. Primer comando de la capital. Eduardo Videla Martínez. Todo en Chile, ¿eh? más conocido como Nacho. Brian Eduardo Eugenio, llamado Na, este, Nacho. Está José Luis Casonis Miranda, el Cocha. Robes, Robinson Jesús Romo Vargas, el Chapo. Isaque Antonio, brasileño, llamado Guatao Isaque. Luis Quintero, brasileño, llamado Luisito, hay varios más. Todas estas personas están identificadas en Chile y trabajarían para el primer comando de la capital que ya estaría instalado en nuestro país. Mientras tanto, cierre paréntesis, hay más de algún juez que nos ha señalado que el sicariato está operando plenamente en Chile, que hay tarifas y que los sicarios, aprovechando lo que se llama esto de las fronteras porosas, que es la forma elegante de decir que no somos capaces de cuidar las fronteras, son contratados, entran a nuestro país, matan, les pagan y salen. Por lo tanto, no se sabe quién fue el autor de ese homicidio. Esto es brutal. Aunque las autoridades juegan con el secretismo, hay quienes dicen que los homicidios con autor desconocido en Chile tienen una impunidad superior al 90%, o sea, cada vez que mata el Aragua por encargo sabe que matar es prácticamente gratis en nuestro país. Naturalmente que no hay que tener o recurrir al oráculo de Delfos para afirmar que esto irá creciendo. Primero un ajuste de cuentas es entre ellos, después será el que no pagó el cobro de la extorsión. O matarán al secuestrado porque no pagaron el rescate. Y luego será un policía demasiado activo. Y después un fiscal molesto, que molesta mucho. Y después un juez demasiado severo. Y luego un empresario que va a mandar a matar a un competidor demasiado hábil. Así ha sido en todas partes. Y así será en Chile si esto no lo paramos. En estos momentos hay barrios completos, dominados por bandas criminales. Completos ya están practicando el pago mensual extorsivo a comerciantes, comerciantes que no se atreven a denunciar. Fíjense que muchos comerciantes chinos se instalaron en el barrio Meix y sus alrededores. Para los que no conocen Santiago, esto está en el límite entre la Comuna de Santiago y Estación Central, un barrio de muchísimo comercio popular, y ahí llegaron muchísimos chinos, hasta que la delincuencia se tomó el barrio. Y los chinos se organizaron. Tuvieron guardia propia, guardia uniformada, con motos, con bandera china, una guardia absolutamente formada por los comerciantes chinos. ¿Sabe qué? La delincuencia los derrotó. Y masivamente los comerciantes chinos ahora, en estos días, están escapando de ese barrio, el barrio Meix, al barrio Alto, a una zona más segura. No pudieron. Fuentes judiciales. Indican que bandas venezolana, venezolanas están dominando barrios en forma absoluta con el delivery. Ellos dominan el delivery en barrios completos. Y si dominan el delivery, el delivery sirve para extorsionar, para cobrar las extorsiones, sirve para trasladar la droga, sirve para todo. Ustedes saben que en México, cada cierto tiempo, aparecen unos cadáveres. Colgados desde pasos sobre nivel en autopistas altamente transitadas, han aparecido muchísimos videos, fotografías acerca de esta cosa tenebrosa de los cadáveres colgando de una cuerda, sujetos por el cuello, colgando desde un paso sobre nivel hacia la autopista y los automovilistas los ven y es algo terrible, porque es la demostración pública del poder del narco, de su impunidad y de la capacidad para infundir terror en sus adversarios. Bueno, ocurre que hace unos días, en un paso sobre el nivel de Santiago, había un cadáver, es verdad, un mono, una especie de persona, pero que era falsa, ¿no? colgando, simulando un cadáver desde un paso sobre el nivel en la autopista Américo de Expuccio. Una broma puede ser, o un aviso puede ser. En Cerrillos hay un campamento, hay una toma. Este campamento se llama Otoma, se llama Amanecer y es enorme, es la más grande de Santiago, es gigantesco. Hace un tiempo hubo un incendio y aparecieron cadáveres enterrados. La alcaldesa subrogante, Verónica Montesinos, dijo que ahí hay un cementerio clandestino, y suena lógico. Ahí hay personas indocumentadas, bandas criminales organizadas, no entra la policía, se esconden delincuentes que tienen orden de detención, pero ahí jamás los van a encontrar. Y claro, tienen también su propio cementerio. A los que matan los entierran ahí. Pero resulta que la jefa, la alcaldesa titular, dijo que son solo especulaciones y habló de secretos a voces. Hay que investigar esto. Un juez recién verificó que en la cárcel Santiago I, una cárcel donde hay un hacinamiento absoluto, hay, escuché bien, 1281 imputados extranjeros que lideran bandas extorsivas. Ahora, si usted considera que todo lo que contamos es un cuento, si usted considera que todo esto es una exageración, si usted cree que esto no es así, bueno, hay un juez que dijo que en Santiago I hay 1 hay 1281 imputados extranjeros que lideran bandas extorsivas. Estas son las cifras. Esta semana tuvimos una manifestación además del miedo. ¿Por qué? Ocurre que el próximo 22 de abril comienza el juicio en Arica de los gallegos, en contra de los gallegos. Los gallegos son un brazo operativo del tren de Aragua. Y este juicio es posible después de un trabajo extraordinario del fiscal regional de Arica, que se llama Luis Carrera, y de su equipo. Ocurre que la Corte Suprema ordenó... Eliminar de la página web del Poder Judicial toda la información personal de los jueces del Tribunal Oral y de los ministros de la Corte de Apelaciones, así como información sobre sus bienes, muebles, por ejemplo sus autos, inmuebles, por ejemplo donde viven. Y se pidió además a Carabineros y a la Policía de Investigaciones medidas de protección especial para estos jueces que van a participar en el juicio contra los gallegos. Hay miedo temen represalias. Y no solo eso, el mostrador informó que en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, que hay 10 jueces, pero la sala que juzgará a los gallegos está compuesta por tres ministros. En un principio, tres jueces. En un principio la sala estaría compuesta por su presidenta, Sara Pizarro Grandón, por Eduardo Rodríguez Muñoz como juez redactor, Sergio Álvarez Cáceres como juez integrante y Caroline Guzmán Muñoz como jueza alterna. Bueno, ocurre que el juez Eduardo Rodríguez se inhabilitó y dijo, mi cónyuge es fiscal adjunta. Pero ocurre que este señor, este juez Rodríguez, lleva casado hace tiempo, ¿no? Nunca había invocado esta causal, salvo ahora que tenía que juzgar a los gallegos. O sea, este señor juez, de seguir su criterio, debería inhabilitarse para siempre y no ser juez. Le tuvo miedo a los gallegos, porque si no esta causa la habría invocado antes. Otro juez, Sergio Cáceres, dijo: Yo también me inhabilito, no quiero estar en ese juicio. Le preguntan por qué. Ay, que mire, ¿sabe? Yo tengo con alguna de las partes amistad que se manifiesta por actos de estrecha familiaridad. O sea, admitió a sus colegas jueces tener vínculos de amistad íntima, no cualquier amistad, con uno de los condenados del mismo clan de los gallegos. Nadie le preguntó con quién, qué tipo de amistad, desde cuándo, simplemente se inhabilitó. Y el juez que los iba a reemplazar, que se llama Óscar Huenchual eh, Pizarro que está casado con una abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Arica, que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá, que es vicepresidenta de la empresa portuaria Arica, se llama Claudia Moraga Contreras, también ha tratado de inhabilitarse, a como dé lugar. Y su caso está siendo visto por la Corte de Apelaciones de Arica. No quiere estar en el juicio. Yo quiero destacar a la presidenta de ese tribunal. Ella se llama Sara Pizarro. Todos los demás se han inhabilitado. Todos los jueces hombres se han inhabilitado, ella no, lo que me parece una actitud notable frente a los demás. Esta jueza, mire lo que está ocurriendo, será acompañada en forma telemática desde Villarrica y Vitruvquén por María Zapata Pavés y Carolín Guzmán Muñoz, lo que es raro, ellas van a ser, formar parte del tribunal, pero desde lejos. Yo quiero hacer aquí una reflexión. Combatir el narcotráfico, combatir el crimen organizado exige determinación, entereza, respeto por sí mismo, exige valentía. No se puede ser policía, no se puede ser fiscal, no se puede ser magistrado sin ser valientes. Jueces y fiscales además están bien pagados en nuestro país y nadie los obliga a estar ahí. Si no se la pueden, lo voy a repetir, si no se la pueden, váyanse y dejen el lugar a otro. Dejen el lugar a otro que sea valiente, porque si no, se transforman en cómplices y son una afrenta para los chilenos. En la antigua Roma, en ese imperio, el valor militar, ese coraje, se equiparaba al coraje civil. En una sociedad guerrera como esa, existió la lucidez para entender que la valentía en el mundo civil es fundamental para defender principios. O sea, un gesto de valor puede existir en el campo de batalla, decían, pero también en la vida civil. Porque si no tenemos valor, el crimen organizado va a ganar, nos va a vencer. En todo este ambiente que estamos viviendo, soy de los que cree que el octubrismo en materia política está absolutamente vivo y naturalmente que tiene que ver con el, con el problema que enfrentamos, con el narcotráfico. A ver, cierre usted los ojos. Imagine por un momento que estamos con el proyecto constitucional rechazado. Me refiero al proyecto constitucional de Lisa Loncón, de Jaime Baza, de Fernando Atria. Ese que contó con la campaña impúdica a favor de Gabriel Boric. Siendo presidente de la República y con la complicidad del Contralor de la Época, Jorge Bermúdez. Imagínese que estamos con ese texto y con la posibilidad, lo indican las encuestas, de que es aprobado, podría ser aprobado en un plebiscito. ¿Usted duda que la democracia cristiana, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Frente Amplio y el Partido Comunista no volverían a votar a favor, de, no volverían a votar de nuevo a favor, ahora con posibilidades de ganar? ¿Usted dudaría que Mario Marcel, el señor de Hacienda, no volvería a decir que ese proyecto no origina ningún inconveniente económico? Pero yo creo que no es necesario este ejercicio de imaginación y por eso, porque las manifestaciones del octubrismo están, se sienten y el octubrismo y la delincuencia de alguna manera, se lo decía, están relacionados. Ustedes saben que la agenda de seguridad es vital para el país. Por razones ideológicas, parece mentira, ¿eh? la nueva ley de inteligencia que ingresó al Congreso en el año 2018 no ha avanzado nada bajo este gobierno. Repito, nada. ¿Y por qué? Simplemente por razones ideológicas. Y naturalmente que todos sabemos que hay un problema en la inteligencia del país. ¿Ustedes saben que Michelle Bachelet en su primer gobierno sacó las armas automáticas de las patrullas de carabineros? ¿Las prohibió? Yo y, salvo en muy contadas excepciones, los policías están en inferioridad de fuego con los delincuentes solo por razones ideológicas. La ley que regula el, las reglas de uso de la fuerza, o sea, la famosa RUF, es fundamental. ¿Por qué? Porque policías y militares deben tener reglas claras para usar sus armas. Hace unos siete meses que esto está detenido en el Congreso, es increíble, totalmente paralizado, trabado. La ministra Carolina Toa, además, hace unos días agregó una indicación a la ley, iniciativa de ella, que dice así, textual. Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en caso de niños, niñas o adolescentes. Mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores. Pero ¿no ve usted que el octubrismo está vivo? Porque eso que usted acaba de escuchar parece un artículo de la Constitución, esa que se rechazó. Yo no sé cómo diablo, si es que se aplicara esta norma, la policía en un enfrentamiento podrá distinguir a un migrante de un chileno, a un heterosexual de una persona con otra tendencia a un indígena, de un no indígena, etc. Y si usted es heterosexual y chileno, le aplicarán todo el rigor de la fuerza solo por esas dos condiciones con relación a los demás. Esta no es solo una idea impracticable, sino un poco tonta e incluso yo diría inconstitucional. Después, esta extraña Carolina Toa trató de explicar todo este lío diciendo que se refería a las comunicaciones. O sea que cuando hablaran con las personas tenían que comunicarse de distinta manera para que entendiera. Pero este artículo que acabo de leer no dice eso. Y como ella debió haber aprendido en sus estudios iniciales de derecho, donde la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Para más remate, salieron voces del Frente Amplio que decían que no solo se refería a las comunicaciones y que además todo esto estaba muy bien. O sea, toda una confusión. ¿Sabe una cosa? Yo creo que la delincuencia organizada está feliz con tanta tontera, con esta clase política, la clase nuestra, que vive en otro mundo, que vive en un mundo muy bien pagado, con amplias regalías, con hartos seminarios, con viajes, con muchos autos con chofer, mientras la gente sufre las consecuencias de su impericia y su ideologismo. Algo del octubrismo también se nota en los tribunales. Ocurre que el ministro de Justicia Luis Cordero junto a Gabriel Boric se encargaron de nombrar a abogados integrantes de izquierda en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema. Se nombraron 95 en las Cortes de Apelaciones y 12 en la Corte Suprema. ¿Y quiénes están ahí? Patricia Muñoz, que como defensora de la niñez impulsó, impulsó digo, un tema musical que llamaba Saltarse los Torniquetes. estaba Está Irene Rojas, que promovía la constitución de Elisa Loncón y que apoyó el octubrismo en forma, eh, en forma absolutamente clara, expresa. También nombró, o nombraron ellos, el ministro de Justicia con Gabriel Boric, a Fernando Monsalve, del Partido Comunista, demandante en contra de Sebastián Piñera, y que considera que las personas detenidas durante el estallido social son presos políticos. Y nombró al abogado, la directora de presupuesto, eh, en el caso de Fundaciones, Jonathan Valenzuela. Y nombró a Carlos Abarzúa candidato a la Convención Constitucional en el Cupo de Convergencia Social, el partido del presidente. Hay algo que no se ha dicho, porque todo esto es increíble, es el octubrismo de los tribunales. Lo que no se ha dicho es que las ternas o quinas formadas por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema estaban estas personas. O sea, esos magistrados superiores determinaron que son aceptables esas personas como jueces. Por lo tanto, el octubrismo no solo está, está vivo, sino que ha llegado a las instancias máximas del Poder Judicial. Todo el combate a la delincuencia y el octubrismo no solo se manifiesta en el minoritario y no tanto, férreo apoyo a Gabriel Boric, sino que en lo que ocurre con el Partido Comunista. El Partido Comunista es octubrista. Y es un partido que sin ocultarlo apoya a regímenes, por ejemplo, el de Nicolás Maduro. Lautaro Carmona dijo que lo apoyaba a toda honra. Y si el Partido Comunista, junto a amplios sectores del Frente Amplio, son los principales, además, opositores a las leyes que permiten combatir la delincuencia organizada. Y está en el poder que tiene el Partido Comunista que si Gabriel Boric se sale de la línea, ¿qué hace el PC? Acusa a Gabriel Boric. Con la principal ataque que le pueden hacer, que es acusarlo de negacionista en materia de derechos humanos. Esta es la principal acusación que disponen de su arsenal. ¿Y qué hace Gabriel? Como una especie de perro faltero ante el amo severo que lo ha castigado, se acerca ese amo moviendo la cola, pidiendo perdón para ser de nuevo querido. Pero si esto es un poco patético, el presidente Gabriel Boric tweetó a propósito del asesinato. De, del teniente Ronaldo Ojeda, no lo nombró, sino que a propósito de eso defendió al Partido Comunista. ¿Y qué dijo? Textual. El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del Partido Comunista chileno. ¿Qué hace Boric? emite una declaración en que condena el anticomunismo, ser anticomunista. Pero la lógica es, por decirlo de cierta forma, deficiente. Siempre cuando uno es algo, se es contrario a lo, que es contra, a lo que está en las antípodas con lo que uno cree. Siempre se es contra algo. Si el Partido Comunista propone el socialismo, naturalmente, y así lo dice además, es anticapitalista. Y por lo tanto es contrario a todos los partidos que sostienen el capitalismo. Es obvio y sería inconsistente que no fuera anticapitalista si promueven otra cosa. El mismo Boric, aunque haya sido un asunto infantil, dijo que en Chile, que Chile sería la tumba del capitalismo porque él es anti eso, estaba feliz de eso. Naturalmente que la gente que no cree en la dictadura del proletariado, como propugna oficialmente el Partido Comunista, es antipartido comunista, pero eso no tiene nada de malo. Por eso, lo dicho por Boric carece de toda lógica y su condena no pasa a ser algo totalmente insulso. Entender la lógica del presidente a veces es un desafío imposible. Ahora, sobre la vocación democrática del Partido Comunista, ese es un asunto que hay que dejar para otra columna, porque es un tema totalmente discutible lo que dice Boric. Su apoyo al octubrismo y a lo que ellos llaman la revuelta popular es un capítulo más de esa duda. Queda para una columna próxima. Deseo agregar dos cosas sobre la seguridad. El Ministerio Público para combatir el crimen organizado requiere de seriedad. Necesitamos un Ministerio Público en forma. Los fiscales regionales duran un tiempo determinado en sus funciones por ley, ocho años. Para violar la ley, la interpretaron en forma torcida. Entonces, ¿qué han hecho? Cambian a los fiscales de región y de esa manera estimen, estiman que no se incumple la ley. Cumple los ocho años y se van a otra región por otros ocho años, etc. La verdad es que este es un fraude, un fraude de la ley que se llamó el sistema de las sillitas musicales. ¿Qué ha ocurrido? Que el fiscal regional centro norte de la región metropolitana, Javier Armendaris, le dio una vuelta más a esta práctica nefasta. Desde ya digamos que Armendaris fue un hombre de confianza de Jorge Abot, el fiscal nacional con el que el crimen organizado se expandió ante la impericia con que desempeñó el cargo. Es un costo que vamos a pagar enorme por la gestión de Abot. Bueno, ocurre que dos fiscales regionales cumplieron su periodo de ocho años, Alberto Ayala y José Luis Pérez Calaf, dos fiscales del Aras de Abot. Debieron irse, pero no, con la plata de todos nosotros, porque si es fácil. Armendaris los contrató como asesores, naturalmente cadeados sin concurso público. Mire, los fiscales regionales están muy bien pagados. Un fiscal regional gana cerca de 9 millones de pesos cada mes. Lo de las sillitas musicales, el fraude de la ley, tiene en Ayala además una especie de niño viejo símbolo. Ayala ha sido fiscal regional de Antofagasta dos veces, fiscal metropolitano Oriente, fiscal de los lagos. Mire la silla musical. Es un asunto macuco todo esto. Y resulta que después Armendaris, Javier Armendaris lo contrata como asesor después de todo esto. Y ahora está a punto de ser contratado como jefe de recursos humanos por unos 8.400.000 pesos, sin concurso, a dedo, porque el señor Armendaris, como a todos los fiscales, en esta materia no se le fiscaliza, por ejemplo, por la Contraloría. Armendaris también va a contratar como asesor a alguien que quedó cesante porque terminó su función como fiscal regional occidente. Se llama José Luis Pérez Calaf cuando pérez calaf era fiscal regional occidente contrató a armandaris pérez contrató, lo contrató en el cargo de jefe de la unidad de gestión e informática no sé qué sabe armandaris de informática y ahora resulta que armandaris contrata a pérez me imagino que será porque ambos se han contratado porque se admiran mutuamente pero ocurre que pérez calaf tiene historia hay un caso famoso de corrupción que es el caso Basura. Ustedes saben que el retiro de la basura es un negocio enorme. Y resulta que esto lo contratan los municipios. Un negocio enorme. Y resulta que en algún momento se investigaron delitos de lavado de activos, malversación de fondos, cohechos, o sea, coimas, sobornos. Hubo 18 acusados, entre ellos altos funcionarios municipales de distintas comunas de Santiago que habrían recibido cuantiosos pagos, coimas. Para favorecer a empresas privadas en millonarias licitaciones por el retiro de la basura. Bueno, Pérez Calaf, por sí antes sí, en forma muy extraña, suspendió condicionalmente al gerente de KDM, Fernando León. KDM es una de las empresas principales del retiro de basura. Reitero, esto es un negocio millonario, ni más ni menos que el gerente general. Suspendió el juicio, condicionalmente. Esto fue un escándalo. Lo investigaron. Y hubo otra. El mismo Pérez Calaf hace poco tenía asignada una causa contra un ex fiscal, Pablo Antúnez. Y extrañamente extrañamente se le olvidó la causa y dejó pasar el plazo para acusar, por lo que se estima que se entienda abandonada la investigación. El fiscal nacional en Valencia decidió destituir a este fiscal, a Pablo Antúnez. Todo esto es un escándalo y resulta que Pérez Calaf es la nueva joya de asesor con que contará Arbentaris. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Por qué los pongo bajo su consideración por una sola razón. Con personajes como Armentaris, Ayala Pérez-Calaf y otros, no tenemos ninguna posibilidad de ganar la batalla contra la delincuencia organizada. Esto es de otra manera, no haciendo este tipo de favores. Se nos está yendo el tiempo, pero brevemente deseo referirme al retiro de la invitación a empresas israelíes a la feria del aire y del espacio que es la FIDAE. FIDAE es una de las mayores ferias aeronáuticas a nivel mundial, que es una feria además armamentística. Eh, es notable que Chile la tenga. Una feria de esta envergadura requiere de un enorme, de un costoso esfuerzo logístico. Hay que trasladar muchas cosas. Esto es caro. Chile está lejos de los países más desarrollados. El gobierno, el presidente Gabriel Boric, él en persona... Tomó a última hora, en forma intespectiva, la decisión de retirar la invitación a las empresas israelíes, cuando falta poco, cerca de un mes, para esta feria. Es verdad, todo esto es verdad. A ver, escuche bien. Es verdad que Israel se ha excedido absolutamente en su ofensiva en Gaza. Y yo creo que ha cometido crímenes. También es verdad que Israel tiene territorios ocupados ilegalmente. También es verdad que Hamas no acepta a los dos estados, un estado palestino y uno israelí, sino que quiere la desaparición de Israel. Y esa también es una pretensión ilegal. Y es verdad que el ataque de Hamas fue brutal y asesino, provocó un reguero de muertos. Y es cierto que Israel es la única democracia en el Medio Oriente. En los países árabes hay continuas violaciones a los derechos humanos para no hablar de una violación constante a los derechos mínimos de las mujeres. Y no hay democracia. Digo esto solamente para aproximarnos a que esa es una realidad muy compleja. El presidente Gabriel Boric es crítico de Israel. Antes del ataque de Hamas y de la reacción israelita, recordemos que echó de la moneda al embajador de Israel en un acto que por lo insólito fue una noticia mundial. Por lo tanto, el asunto no es solo el conflicto actual. ¿Cuál es la razón dada para retirar esta invitación a las empresas israelíes? Que Israel ha violado los derechos humanos. El presidente Boric, y no a su aliado, el Partido Comunista, ha sido crítico de la invasión de Ucrania por Rusia. Sin embargo, cuando Ucrania, para defenderse, porque es un agredido, pretendió no que le regalaran, comprar balas en Chile, balas de fusil que la guerra no es tan importante, usted comprenderá, no son misiles, no son balas eh, o buses para cañón, simplemente balas de fusil. Chile se negó, el presidente Gabriel Boric se negó a vender balas a Ucrania, el agredido. Entonces yo no sé si es verdad que está con el agredido y su derecho a defensa. En el caso de Israel hay enormes implicancias para la seguridad nacional, porque como muchos países... Chile tiene sistemas de armas, sistemas de comando y control, componentes, misilería de origen israelita. ¿Consultó Boric a quienes saben de estas cosas las implicancias para la seguridad nacional? Si es un asunto de derechos humanos, hizo una política pensada, ¿se sabe qué nivel de violación de derechos humanos implicaría una respuesta chilena? Para aplicar a otros la misma receta, ¿no? O sea, ¿a partir de qué umbral? ¿Vamos a reaccionar? Según la ONU, hay claras y reiteradas violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba y China. ¿Prohibiremos a los chinos concurrir a ferias en nuestro país o no? El silencio del canciller Alberto van Claveren ha sido, pero parece que ya es una costumbre de él, ensordecedor, lo que demuestra una ausencia de liderazgo, de apego a cierta dignidad que realmente apena. ¿Por qué hago estas consideraciones? Porque si solo se esboza un asunto de principios, y no lo es, porque estos argumentos se aplican a unos y no a otros, sería simplemente una mera actitud anti-israelita. Y esto a propósito del anti, a propósito del reclamo de Boric, de que no se debe ser anti, a menos que él estime que solo algunos anti son reprochables. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con MeliPaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Aeolus i3 Donfeng. CIDEF, garantía de confianza, presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Nueva Dungfeng, Eolus I3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dungfeng, Drive Your Dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.